MX.com y Radio Independiente de México presenta Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta donde la noticia es tu opinión. Bienvenidos y comenzamos. Podría decirse que el único compromiso, la única meta que no tiene un solo espacio a la negociación para el actual gobierno de México es el combate a la corrupción. El presidente López Obrador la ha presentado como su principal bandera. De hecho, lo ha ofrecido como su gran legado, quizá el único. Sin embargo, algunos de sus principales allegados, colaboradores cercanos, no son precisamente ejemplo de buenas prácticas. Bienvenidos a este noveno programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hoy revisaremos a los intocables de la 4T, los polémicos personajes de las altas esferas que acompañan o entorpecen la lucha anticorrupción. Pasó como desapercibido, y lo puedo entender, pero de verdad no tendría por qué pasar desapercibido este tema. Si un ciudadano canadiense viaja con pasaporte canadiense a cualquier país, es algo absolutamente normal. Es legal, es lo correcto. Es como si un mexicano viaja a cualquier otro país del mundo, pues tiene que usar su pasaporte mexicano, ¿verdad? Eso no es legal, eso es legal, es lo correcto. Pero si un ciudadano canadiense o un ciudadano extranjero viene a México y ocupa un cargo, en este caso, un cargo de elección popular, lo hace siendo extranjero, entonces está violando la ley, está violando la Constitución.
Pues eso es lo que está haciendo Napoleón Gómez Urrutia. Les explico, él es mexicano de nacimiento, pero tiene dos nacionalidades. ¿Por qué? Porque cuando se fue a esconder a Canadá, le solicitó al gobierno de Canadá la nacionalidad canadiense y se la dieron. Entonces tiene dos pasaportes. En el pasado proceso electoral, dijo que había renunciado a la ciudadanía canadiense para poder ser senador. De lo contrario, estaría violando la ley. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Según el medio The Breaker News, .com, es un medio canadiense, el senador Napoleón Gómez Urrutia viajó con su esposa, la señora Oralia Caso de Gómez, el pasado 2 de enero desde la Ciudad de México a Vancouver, Canadá, en el vuelo 696 de Aeroméxico. La pareja voló en los asientos de primera clase, aquí se lo reportamos, los asientos 3A y 3B. O sea, ni modo que viaje como el presidente, ¿no? El presidente viaja en clase económica, pues el senador y además líder, dueño del sindicato minero, pues iba a viajar, viajó en primera clase. Bueno, el asunto es que llegó a Canadá, se bajó del avión, pasó a migración y ¿qué pasaporte creen que exhibió? Pues el pasaporte canadiense, él y su esposa. ¿Sí? Entonces, pues hay silencio. Hicieron mutis en el Senado de la República. Vamos a ver cuánto tiempo hacen mutis en el Senado de la República por este tema. Pero tenemos un senador canadiense, por primera vez en la historia en este país, un senador extranjero metido, ¿no?, en el Senado de la República, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Es increíble. Lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, porque algunos dicen, oye, ¿estás enamorado de Gómez Urrutia? No. No, 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 no. Es que, de verdad, si nos pasó con el Baester Gordillo tanta violación a la ley, si pasó con Romero de Champs tanta violación a la ley, ¿a poco porque sea ahora la 4T se la vamos a pasar tan fácil a Gómez Urrutia? Eso es una pregunta. El señor es canadiense, punto. Y es inconstitucional que sea senador de la República. ¿Saben por qué? Porque es súbdito de la corona canadiense. Ahí se los dejo. Tenemos más información en Claro y Directo MX. Bueno, pues se le comienzan a acumular a el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador los problemas que ha heredado de alguna manera o ha comprado, ¿no? Según se quiera ver, al tener cerca a algunos personajes que francamente pues le abonan muy poco, por el contrario, le generan problemas al gobierno. Les voy explicando. Miren, el periódico Reforma publicó una información que aquí hemos también reproducido y comentado, en el sentido de que Alejandro y Ernesto Gómez Caso, estas dos personas, Alejandro y Ernesto Gómez Caso, son hijos de Napoleón Gómez Urrutia, y ambos habrían suplantado su identidad para obtener la firma electrónica avanzada, que es un trámite que se hace ante la autoridad fiscal, ante el SAT, para ser concretos. Este trámite lo hicieron en 2007, pero para hacerlo utilizaron documentos falsos. Fue una persona que no eran ellos con documentos falsos. O sea, cometieron fraude ante la autoridad hacendaria, ¿no?, que es el Servicio de Administración Tributaria. Bueno, pero ahora ha trascendido una información muy interesante de por qué razón hicieron esta trampa ante el SAT y por qué particularmente en la fecha 2007. Bueno, a finales de 2007, porque es cuando hicieron el trámite. Resulta que los hijos del senador Napoleón Gómez Urrutia tramitaron su firma electrónica avanzada ante el SAT, con documentos falsos, ya les decía, defraudaron al SAT, pero lo hicieron con un objetivo, para una razón muy concreta, que es obtener una condonación de impuestos. O sea, esto que es hoy tan criticado, esto que es hoy tan mal visto, que es tan estigmatizado, en palabras del propio presidente López Obrador y de todos los seguidores de la Cuarta Transformación, bueno, pues ese beneficio fue el que buscaron obtener y obtuvieron los hijos de Napoleón Gómez Urrutia. La organización Fundar publicó el pasado 1 de octubre, el año pasado, una
extensa y muy completa base de datos de quienes, personas físicas y empresas, recibieron este beneficio de la condonación de impuestos del Servicio de Administración Tributaria entre los años 2007 y 2015. Digamos, desde el sexenio de Felipe Calderón y el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y en esta lista, en esta base de datos, aparecen Alejandro y Ernesto Gómez Caso, los hijos de Gómez Urrutia. El portal Aristegui Noticias publicó también que estos dos personajes fueron beneficiados durante la administración, ¿saben de quién? De Felipe Calderón. Fue el que les condonó los impuestos. Fíjense nada más. A Alejandro Gómez Caso, el Servicio de Administración Tributaria le perdonó la friolera de 5,491,000 pesos. Esto fue en el 2009. Y a Ernesto Gómez Caso se le condonó un adeudo fiscal por 5,490,000 pesos. Es decir, los hermanos Gómez Caso tramitaron de manera fraudulenta su fiel en diciembre de 2007 para que les perdonaran los impuestos. El 13 de mayo del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en la conferencia de prensa matutina específicamente sobre este tema. Los hijos del senador Gómez Urrutia, senador de Morena, cometieron un fraude, violaron la ley al presentar documentos apócrifos ante el SAT. Ya no digamos la condonación de impuestos, eso. Violaron la ley porque presentaron documentos apócrifos. Y el 13 de mayo, el presidente López Obrador se comprometió a hacer una investigación. Se va a cumplir ya un año de esa promesa y no se ha dicho absolutamente nada. La pregunta es, ¿cuándo se va a informar? Y si le va a entrar al gobierno a estos temas también, porque el mensaje del presidente fue y es contundente. Nadie, absolutamente nadie, ni su familia va a ser protegido por este tipo de delitos. Así que está documentado que los hijos de Gómez Urrutia defraudaron al fisco presentando documentación falsa. Es un delito federal. Ya veremos. Estamos muy pendientes, ¿eh? Estaremos muy pendientes de este tema. Y por lo que se presume viene de investigación de fondo. Napoleón Gómez Caso, hijo del senador y líder minero Napoleón Gómez Urrutia, tiene dos aficiones, por lo pronto identificadas, ¿no? La acumulación de autos deportivos y de lujo y almacenar y transportar en avión armas de fuego. Todo es a partir de una investigación del portal Latinus. El senador Napoleón Gómez Urrutia, conocido como Napito, y su familia tienen un grueso expediente y hoy, dice el reportaje de Latinus, se revela cómo su hijo Napoleón Gómez Caso, es uno de sus tres hijos, confiesa almacenar armas, incluyendo armamento no registrado, y transportarlo en avión, dijo el periodista en su introducción, quien recordó que esta persona tiene una colección de al menos 30 vehículos de lujo y motocicletas. Esto ya lo habíamos reportado, pero esto de las armas es nuevo, ¿eh? En el reportaje aparecen imágenes del hijo del senador desenfundando un arma y haciendo tiros a distancia. De acuerdo con la investigación, Gómez Caso buscó a través de una página de Facebook llamado usuarios ZCZ, que son las iniciales de una marca checa de armas, de la que Napoleón Gómez Caso es miembro, y se registró en esta página y preguntó cómo hacerle para burlar la ley. Eso consultó, cómo hacerle para burlar la ley, porque dijo que ya tiene un número de armas mayor al que permite la ley en México. Y entonces preguntó en la comunidad de Facebook, oiga, ¿cómo le hago para tener más armas sin que me vayan a multar? Como parte de la conversación grupal, el hijo de Napoleón Gómez Urrutia, Gómez Caso, preguntó qué podía hacer para registrar un arma más a su nombre, porque ya estaba en el límite y todavía tenía 5 más por registrar. Qué barro. En marzo pasado, en medio de un conflicto sindical, la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex publicó un reportaje especial con entrevista en video y versión escrita de el chef Ernesto Cut Gómez, a quien se presentó entonces como el embajador del sabor mexicano en el mundo. Lo que Notimex no dijo en aquel momento es que Ernesto Cut Gómez era realmente Ernesto Gómez Caso, otro de los hijos, el tercero de Napoleón Gómez Urrutia, quien pues es algo así como el embajador de la comida mexicana en Canadá.
¿no? En fin, lo que se va revelando y lo que se va desvelando, pues es esto, algo que pues se supone ya no debería existir más, algo que es, va contra los principios, contra el estandarte principal de esta, de este gobierno, de esta administración. Si usamos la terminología del presidente, del movimiento del presidente López Obrador, que es la, la erradicación de todo lo que él ha llamado estas pestes, ¿no? De corrupción, de excesos, que formaron parte de la de toda la de estirpe priista, panista también, en gobiernos pasados, estos excesos de los hijos, de los primos, de los sobrinos, los lujos, las casas, violando la ley, en fin. Y hoy tenemos la historia repetida con los hijos de Napoleón Gómez Urrutia, con los hijos de Manuel Bartlett Díaz, en fin. Algo que pues no les gusta en la Cuarta Transformación que se revele, no les gusta a muchos que se hablen de estos temas, pero se tienen que hablar de estos temas porque van, insisto, no solamente en contra de lo que dice como postulado de combate a estas formas de hacer política, no solamente como es por lo que dice el actual gobierno, sino por todo lo que ya sabemos tiene como consecuencia cada vez que se solapan, ¿no? Y se crean monstruos y se crean historias. Y es gente que viola sistemáticamente la ley amparada en el poder. El papá es dueño de dos sindicatos, de dos centrales sindicales. Tiene fuero constitucional, tiene doble nacionalidad mexicana, canadiense, está sistemáticamente violando la ley y no hay forma de que alguien diga, ¿sabes qué? Gómez Urrutia, con toda tu historia falsa de exilio y todas esas cosas, se acabó. ¿No? El presidente la semana pasada lo protegió, ¿no? Dijo, En fin, ahí se los dejo. Este es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a la primera pausa y cuando regresemos, revisaremos el caso de la familia Bartlett. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. Este es el noveno programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Si la cercanía de un personaje tan relacionado con la corrupción como Napoleón Gómez Urrutia, con un gobierno que tiene como principal bandera el combate a la corrupción, resulta inexplicable, el caso de Manuel Bartlett es también de uno para el análisis psicológico. Se ha desatado este fin de semana todo un asunto luego de que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a partir de un trabajo de la periodista Laura Sánchez Ley, dio a conocer de que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, habría vendido a través de su empresa Cyber Robotics el pasado 17 de abril al Seguro Social ventiladores para atender a pacientes con COVID-19. La nota no es que le haya vendido ventiladores, sino en cuánto se los vendió. Cada equipo, cada ventilador fue vendido por esta empresa del hijo de Manuel Bartlett en 1.550.000 pesos, que es el precio más alto desde que se ha declarado la emergencia sanitaria que ha pagado el Seguro Social por un equipo igual a este. La delegación de Hidalgo, del IMSS de Hidalgo, fue quien le pagó a Cyber Robotics de León Manuel Bartlett Álvarez, el hijo de Manuel Bartlett Díaz, esta cantidad, le asignó este contrato. Ese mismo día se dice esta investigación de Laura Sánchez Ley y Mexicanos contra la Corrupción. El IMSS de Hidalgo le pagó 880 mil pesos a otro proveedor llamado Conduit Life por un ventilador muy parecido al que vendió Cyber Robotics, pero importado de Eslovaquia. La razón del cuestionamiento evidentemente tiene que ver por la relación que hay entre el hijo y el papá. El papá es funcionario de alto nivel del gobierno federal. Entonces, pues de entrada, más allá de si fue una asignación correcta o no, primero el sobreprecio y segundo, pues que sea otra vez, ¿no? Otra vez el hijo de Manuel Bartlett o Manuel Bartlett metido en asuntos que no pasan precisamente el filtro de lo que está bien hecho, ¿no? Por lo menos en primera instancia. León Manuel Bartlett Álvarez respondió el pasado viernes los señalamientos de Mexicanos contra la Corrupción y básicamente lo que dijo, su argumento de defensa fue que los ventiladores estaban en precio y que en todo caso el gobierno de Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México ha comprado ventiladores y que los ha pagado ese mismo tipo de ventiladores y que los ha pagado más caros. Esa fue la defensa del hijo de Manuel Bartlett, de una especie de no me ayudes compadre, habrán dicho aquí en el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, eso fue el viernes. El fin de semana hubo posturas. El director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que en este momento la prioridad es comprar los ventiladores. Si están disponibles, comprarlos, no es ahorrar, fue lo que se dijo, es lo mismo que sostuvo el IMSS de Hidalgo. Dijeron que se cumplieron con todos los requerimientos de ley y que están dispuestos a que se hagan las investigaciones correspondientes. Bueno, pero tal parece que no va a tener que haber solamente investigaciones en el IMSS, sino en muchas instituciones más, porque el diario El Universal publica el día de hoy que León Manuel Bartlett Álvarez se perfila ya como uno de los más eficientes y consentidos proveedores del gobierno de la Cuarta Transformación, pues ha obtenido por lo menos 7 importantes contratos con el actual gobierno federal por un monto de 162 millones de pesos. Resulta que se ha dado a conocer que le compraron el ejército, la marina y el ISSSTE, también, pues no solamente ventiladores, sino otros elementos. Solamente se reporta, este es un trabajo, lo subrayo, que hizo el periodista Carlos Loret de Mola, que publica en el Washington Post y que publica hoy en el diario El Universal, en el que informa que el 30 de abril el hijo de Bartlett habría recibido un contrato por 94.9 millones de pesos por parte del ISSSTE, contrato amparado en las reglas de compras por emergencia a consecuencia del coronavirus. Y igual la Sedena le asignó un contrato por 23.4 millones de pesos para comprarle también equipo sin licitación de por medio. La Secretaría de Marina 4.9 millones de pesos más los
dos contratos que le asignó el IMSS, uno por 8.2 millones y el otro por 31 millones de pesos. Más o menos, así le ha ido al negocio de Manuel Bartlett, hijo. Este es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a la segunda pausa y cuando regresemos, revisaremos otro caso de conflicto de intereses en el gobierno de la 4T. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Es Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ubícanos como Claro y Directo MX. Continuamos. Estás viendo y escuchando el noveno programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. La pandemia de COVID-19 le vino como anillo al dedo, dijo alguna vez el presidente López Obrador. Para algunos funcionarios de alto nivel, la expresión presidencial parece haber sido una especie de permiso para hacer los negocios de siempre al amparo del poder. La compra más grande de ventiladores del IMSS, y este es el primer caso, después vino lo de el hijo de Bartlett, ahora otro más. A ver, les cuento. El primero, recuerden, Mexicanos contra la Corrupción, reveló los antecedentes cuestionados de una empresa estadounidense llamada Levantine Global Services que habría prometido venderle procedente de China 2.500 ventiladores al Instituto Mexicano del Seguro Social. Finalmente la compra no se realizó, se tuvo que cancelar por, dijo el IMSS,
La empresa incumplió con la entrega de los equipos y al final no se les pagó un solo centavo, pero no se concretó. El asunto es que días antes, esta denuncia que se hizo por parte de esta organización Mexicanos contra la Corrupción le puso el ojo al contrato y finalmente se canceló. Bueno, el segundo contrato más valioso para la compra de ventiladores por parte del IMSS en la Ciudad de México le fue asignado a una empresa que tiene su base de operaciones en Veracruz. Se trata de la empresa Vidcom Energy. Ubica a el presidente del Consejo de Administración de Vidcom Energy, a Josué Quintanilla Ayaché, y como secretario a Jaime Quintanilla Ayaché, ambos sobrinos de Arturo Quintanilla Hayek. ¿Quién es Arturo Quintanilla Hayek? Bueno, es un empresario de la zona sur de Veracruz, compadre de la también senadora, hoy secretaria de Energía, Rocío Nale. Y el asunto es que la relación de Rocío Nale con su compadre tiene historia. En 2018, cuando Rocío Nale era diputada federal y coordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, tuvo que salir a reconocer públicamente que era comadre de el señor Jaime Quintanilla, Arturo Quintanilla Hayek, porque el ayuntamiento de Coatzacoalcos le habría entregado un contrato millonario para construir un relleno sanitario allá en Coatzacoalcos. Fue creada, fíjense, en 2019. Qué oportuno, ¿no? Qué oportuno. Bueno, ayer por la tarde, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó a través de una tarjeta informativa que inició el procedimiento de rescisión administrativa del contrato con la empresa Vidcom Energy SADCB, propiedad de los sobrinos del compadre de Rocío Nale, debido a que incumplieron en la presentación de la fianza y la entrega de los bienes. La secretaria de Energía, Rocío Nale, fue nuevamente aludida por una publicación de El Diario Reforma sobre un presunto caso de corrupción en favor de, otra vez ha salido el nombre de su compadre, Arturo Quintanilla Hayek, que es el nombre completo de su compadre de la secretaria de Energía, Rosario Nale, a quien Reforma asegura haber detectado un contrato por casi 5 mil millones de pesos para esta empresa del compadre de la secretaria de Energía en la construcción de la refinería de Dos Bocas. ¿Qué dice la publicación de Reforma? Bueno, dice que presuntamente la empresa de Grupo Huerta Madre, propiedad del empresario veracruzano Arturo Quintanilla Hayek, que en consorcio con la empresa holandesa Van Oord se hizo de un contrato por 4.968.8 millones de pesos. Ayer mismo, en su cuenta de Twitter, la secretaria de Energía Rocío Nale difundió una carta que le dirige a Alejandro Junco, director del periódico Reforma, en el que niega Rocío Nale que su compadre Arturo Quintanilla Hayek tenga alguna participación en las obras de construcción de la refinería Dos Bocas. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este noveno programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Thank you.
es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Súmate a nuestra comunidad en WhatsApp. Añádenos como contacto al 5565-250785. Continuamos. En la recta final de este 2020 salió a la luz pública un video en el que Pío López Obrador, hermano del presidente, aparece recibiendo dinero en efectivo de manos de David León Romero. El escándalo pegó en la línea de flotación del mandatario. Su hermano estaba oficialmente en la lista de personajes sospechosos y León Romero, que se preparaba para dejar la Coordinación Nacional de Protección Civil para tomar el control de la empresa de distribución de medicamentos, quedó fuera de combate. Le toca el turno, pues ahora, al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que ayer jueves por la tarde, el periodista Carlos Loret de Mola, en su programa a través del medio Latinus, difunde un par de videos, difunde de hecho un reportaje, un amplio reportaje, en el reportaje, se dan a conocer dos videos inéditos en donde se observa a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero de manos de David León Romero. ¿Quién es David León Romero? David León Romero es actualmente era el director, el coordinador nacional de protección civil, y estaba a punto de tomar el cargo como director general de Birmex, de la empresa distribuidora de medicamentos del gobierno federal. Entonces, este reportaje, dice Carlos Loret de Mola en su pieza periodística, habrían sido grabados por el propio David Romero. Y son dos momentos, al menos los que se muestran, en la casa de Pío López Obrador, presuntamente, le entrega a David Romero una bolsa con $1,000,000 en efectivo. El dinero no se ve, lo que se ve es la bolsa solamente. Y después un segundo video en el que se les ve en un restaurante en donde le entrega otra cantidad de dinero no especificada. Vamos a escuchar pues esta conversación, son dos momentos distintos. En las voces que van a escuchar es David León Romero entregando dinero y Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiéndolo. Y hazle saber al licenciado a través de tus medios que lo estamos invitando. No sabe, él lo sabe porque se lo han informado, porque además si llega ese sonido, templete, ¿de dónde sale? Bueno, el apoyo que se le da, porque es un hombre muy experimentado. Se da cuenta, si es que era llego y no hay sonido, es que no tenían lana. Pues no, más bien lana, ¿de dónde me buscar lana? No tiene de dónde sacar. Cuando no sabe, o sea, ya todo está en el. Aquí te traigo 400. Entonces, se la voy a descontar. Sí, te voy a deber 30 porque 30. No me alcanzó. Ya no te alcanzó. Bueno, espérame. Pero si yo me iba. Ahorita Puebla, mañana, puta. Y no te tengo que colgar toda la semana. Yo tengo que ver a Marcelo, no sé si lo veo mañana o pasado, pero ya con este tema lo veo mañana. Y medio trae eso. Lo que podemos operar aquí es, si estamos nosotros allá, con César les entrega cantidades que tú digas. David León. Bueno, es parte de los videos son más extensos, son dos y un audio lo que se escuchó. En la parte final, tras difundirse anoche estas imágenes, David León Romero reconoció en un tuit la entrega de esos recursos. Dijo que, pues sí, que sí lo había hecho. Sin embargo, aclaró que de noviembre de 2013 a noviembre de 2018 él no fue servidor público, sino fue un consultor privado. Y que su manera de apoyar el movimiento del presidente López Obrador era ese, justamente, recolectar dinero, juntar dinero para la realización de asambleas y otras actividades. Y ayer mismo David León Romero, quien estaba pues a punto de asumir ya como director de Birmex, de la empresa recién creada por el gobierno federal para distribuir los medicamentos en el país, anunció que no tomaría posesión del cargo hasta que se aclarara todo este asunto. El presidente esta mañana estuvo en Aguascalientes, ahí ofreció conferencia de prensa y reaccionó. En principio, el presidente dijo, el financiamiento a su movimiento siempre ha venido del pueblo, nunca ha obtenido recursos ilícitos. Dijo estar seguro de que ese dinero, el que aparece en los videos, tiene
ese objetivo. Además, aseguró que lo más correcto que tendría que hacerse con este tema es que la Fiscalía General de la República entre en acción una vez que, en este caso dijo el Carlos Loret de Mola, esté obligado a presentar la denuncia y entregar los videos. Así dijo el presidente. En el otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba. Abro también un paréntesis para aclarar que no tiene nada que ver este video con la elección presidencial del 2018. El presidente esta mañana también dice que la exhibición de estos videos, los de su hermano y de David León Romero, son una reacción de sus adversarios que están muy molestos, dijo, porque su gobierno ha ventilado casos muy importantes de corrupción, como el de Emilio Lozoya y el de Genaro García Luna, como parte del proceso de transformación que impulsa su gobierno, pero que no hay comparación, dijo, con el tema del dinero que recibió su hermano. El presidente dijo que él ya sabía que venían los videos, aunque no dijo si el dinero que recibió su hermano entonces en 2015 fue reportado al INE. Yo sabía de estos videos. ¿Desde cuándo? Desde hace como 5 días o 6, porque me buscó David León y le sugerí de que también no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de los medicamentos. ¿Estos recursos fueron registrados, reportados ante el INE? No sé exactamente. Bien, pues es la postura del presidente esta mañana sobre este tema. Macuspana es el municipio de donde es originario el presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia. Resulta que el presidente municipal de Macuspana, un perredista llamado Roberto Villalpando Arias, presentó el pasado 2 de septiembre su solicitud de licencia para separarse del cargo. Pero no fue el único. Lo hicieron también los 11 regidores. La razón es que venía una serie de protestas, de manifestaciones de habitantes de Macuspana, quienes exigían, uno, que se hicieran las obras prometidas, pero dos, que se aclarara dónde estaba el presupuesto que recibía el municipio de Macuspana. El diputado del PRD y presidente de la segunda comisión inspectora de Hacienda del Congreso de Tabasco, Ricardo Fitzmendoza, dijo que en la cuenta pública del año pasado del alcalde Roberto Villalpando, exalcalde ahora o alcalde con licencia, mejor dicho, tiene un faltante de 355 millones de pesos. Nada más y nada menos. Bueno, el asunto es que en este lío y en este jaloneo político que hay en Macuspana ha salido a relucir el nombre de Concepción Falcón Montejo. ¿Quién es Concepción Falcón Montejo? Bueno, es la primer síndico de Hacienda del Ayuntamiento de Macuspana. Esta mujer tiene señalamientos, no probados, señalamientos de ser la responsable de haber desaparecido algo así como 200 millones de pesos. ¿Pero por qué ha llamado la atención el caso de y el nombre de Concepción Falcón Montejo? Bueno, porque es esposa de Ramiro López Obrador, de José Ramiro López Obrador, expresidente municipal de Macuspana, actual subsecretario de gobierno del gobierno de Tabasco, pero el parentesco pues es por más claro, es uno de los hermanos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así que con ello se suma el segundo hermano del presidente metido ahora a través de su esposa, pues al menos en esta polémica. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este noveno programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hoy estamos revisando el archivo histórico de las noticias más importantes que escribieron la historia de este 2020, que está terminando. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Visita www.claroydirectomx.com y mantente informado todo el tiempo. Regresamos. Además del combate a la corrupción, el presidente López Obrador apostó por el rescate y la limpieza de las viejas y malas prácticas en las dos principales empresas estatales de energía, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, la realidad, la profundidad de la corrupción superó las buenas intenciones presidenciales y los intereses familiares aflotaron como en el pasado de otras administraciones. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó el estudio Riesgo de Corrupción en los Procedimientos de Contratación de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas. ¿Qué dice el documento? A ver, es un estudio que comenzó en diciembre de 2018 hasta octubre pasado de 2020, en el que se encontraron 32 transacciones con 26 empresas que fueron creadas recientemente, o sea, durante lo que va este gobierno, y que no tienen antecedente alguno en la industria altamente técnica y especializada que requiere Petróleos Mexicanos. Eso fue lo que hizo el PRI, que dio lugar a la corrupción. No puede ser que hoy el gobierno, que tiene como bandera principal erradicar todas esas prácticas, estén haciendo lo mismo. Se los dejamos en www.cidnoticias.mx. Es un estudio de Mexicanos contra la Corrupción. Ahí están los datos, facturas, nombres, RFCs, montos, etc. Una investigación muy interesante sobre los contratos que la Comisión Federal de Electricidad, que dirige este personajazo Manuel Bartlett Díaz, le ha dado a 54 compañías en Coahuila. Y no tendría, pues, en ello nada de malo si no es que fueran muchas de estas compañías a las que la CFE les ha dado contratos para que les vendan carbón, que son empresas que tienen un muy lamentable antecedente por en muertes de empleados y contaminación ambiental. Si el problema es que muchos de esos productores explotan no las minas, sino a los mineros. Emplean niños, no les dan condiciones de trabajo. Bueno, a esas empresas la Comisión Federal de Electricidad les acaba de dar 54 contratos para que se hinchen de dinero. Se reveló que Litoral Laboratorios Industriales, empresa propiedad de la señora Felipa Guadalupe Obrador Olán, quien es prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha obtenido su empresa contratos con varias instancias de gobierno, principalmente con Petróleos Mexicanos, por 365 millones de pesos en lo que va de la presente administración. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este noveno programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. No se vayan. Al volver, cerraremos esta emisión especial sobre la corrupción y los conflictos de intereses de la Cuarta Transformación. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. Estamos ya en la recta final de este noveno programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. La lista de altos funcionarios ligados a casos de presunta corrupción que se exhibieron este año alcanzó a personajes cercanos a la oficina del presidente López Obrador. Se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública ha dado ya los detalles sobre la identificación de irregularidades en la CONADE, en la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, una instancia a la que se le practicaron 7 auditorías, en concreto auditorías al fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el famoso FODEPAR, y las investigaciones, las auditorías determinaron que se realizaron 6 observaciones y lo que se encontró es que desde la CONADE, en lo que va de la administración de Ana Gabriela Guevara, desviaron 50.8 millones de pesos. Se le pregunta esta mañana al presidente y esto responde. Y yo he dicho de que no se va a permitir la corrupción. Sí, se va a hacer la investigación. También no podemos hacer juicios sumarios, porque una revista hace una investigación, tiene pruebas, ya, es un corrupto. Pero ahorita ya es la auditoría quien lo sustenta. Por eso, vamos a esperar, ¿sí?, el resultado. O sea, no habrá impunidad en este caso. Ni en este caso, ni en otros. Janet Caselín, Alejandro Melgoza y Sergio Rincón. Así que todo el crédito para ellos. Estos 3 reporteros que de manera independiente, que trabajan para diversos medios de comunicación, pero que de manera independiente hicieron una amplia y ardua investigación periodística que se presentó el día de ayer de manera simultánea en varios medios de comunicación, en varias plataformas. Básicamente, lo que recuperan en la investigación es que Alfonso Romo Garza, quien es actualmente el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, fundó una empresa en el año 2007. La empresa se llama Eneral. Esta compañía Eneral, que es una compañía de biotecnología, saca el agua que hay debajo para regar campos de cultivo de granos en zonas que son poco aptas para sembrar y por tanto requieren regar prácticamente todo el año, estar regando los cultivos para que pues produzcan un montón de granos. La empresa ha obtenido un montón de concesiones para explotar el agua porque tiene que haber un permiso federal de la Comisión Nacional del Agua, pero ya ha tenido efectos ambientales. El presidente López Obrador esta mañana ha reaccionado básicamente así. A ver, vamos a escucharlo. Lo que puedo decirles es que cuando Alfonso Romo, otros servidores públicos ingresan al gobierno, no pueden ya tener vínculos con empresas. No hay problema de conflicto de intereses. Además, hasta me ayuda a terminar de convencer a Alfonso Romo, que lo estimo mucho y que lo considero una gente de bien, me ayuda a convencerlo, porque él dudaba acerca de la actitud de los conservadores. Bueno, esa fue la respuesta del presidente López Obrador y arremetió contra mexicanos contra la corrupción, que no tiene nada que ver con esta investigación, pero así lo dijo el presidente. Varios medios de comunicación se unen y el mismo día, vámonos. En una de esas, hasta la investigación la llevó a cabo el grupo este, Mexicanos a Favor de la Corrupción. Jaime Cárdenas le dejó una carta de 5 cuartillas de su renuncia al presidente López Obrador. Le dice Jaime Cárdenas al presidente en su renuncia: en mi breve paso por la dependencia encontré actos de corrupción por parte del personal
Encontré manipulación en las subastas electrónicas para beneficiar a ciertas personas, la subvaluación de joyas. También dijo que encontró que mutilaban las joyas, pues rastrearon cómo se facilitaba para que hubiera favoritismo para las algunas personas. El que también está ahora en el ojo del huracán, nada más y nada menos que el consejero jurídico de la Presidencia de la República, el señor Julio Scherer Ibarra, porque según una publicación de El Diario Universal el día de hoy, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, es el propietario de un departamento en el Upper East Side de Manhattan, en Nueva York. Está valuado este departamento, está declarado este departamento en 1.7 millones de dólares en los Estados Unidos. Pero el tema aquí, el tema importante, pues no es que tenga el departamento el señor Scherer, ni que cueste 1.7 millones de dólares, ni que esté en el Upper East Side de Manhattan, sino que no lo declaró en su declaración de bienes patrimoniales, no lo manifestó y está obligado. Vamos, si hay alguien que tiene que tener pues las cosas muy claras, muy derechas en lo legal, pues es el consejero jurídico de la Presidencia de la República. Semanas después de que se integró como colaborador del gobierno, el consejero jurídico declaró que tenía dos propiedades, dos departamentos que fueron dados en cesión en noviembre de 2018, pero no dijo nada de su departamento en Manhattan. Eso es una irregularidad. Llegamos hacia el final de este noveno programa del resumen anual de noticias. Dice un sabio dicho popular que para ser, también hay que parecer. Y una frase mexicana en el mismo sentido dice que el buen juez por su casa empieza. Y uno más, que advierte que el que anda con lobos, aullar aprende. Solo el presidente Andrés Manuel López Obrador sabe por qué y para qué permite la cercanía de algunos polémicos, por decirlo menos, personajes. Mañana revisaremos más de las historias de corrupción, pero las de mañana serán las heredadas del sexenio anterior, las del viejo nuevo PRI. No se lo pierdan. A nombre de todo el equipo, gracias y los esperamos mañana aquí en Claro y Directo MX. Claro y Directo MX.com y Radio Independiente de México presentaron Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta, donde la noticia es tu opinión. Nos vemos y escuchamos en la próxima transmisión de Claro y Directo en vivo, Derechos Reservados 2019.